El mago Frank, con quien trabajó Gina Montes a lo largo de 7 meses en la etapa final del programa La Carabina de Ambrosio de Televisa, destacó el carisma y el buen trabajo de la bailarina, quien recientemente perdió la vida. Además reveló que siempre estaba acompañada de un guarura. Siempre fue una linda persona, muy cuidada, siempre traía un guarura. No sé si por bonita o por poderosa, pero sí la cuidaban mucho, tenía un acento muy bonito. Hablaba español pero con un acento portugués, era muy guapa, destacó. Además, mencionó lo buena que era fuera de las cámaras, ya que la recuerda como una gran compañera, muy sonriente, puntual y muy comprometida con su trabajo, a pesar de que no convivieron mucho fuera del set, mencionando que la mayor convivencia que tuvieron juntos fue cuando ella era la asistente del mago, momento en el que el conejo Blas quería ser novio de la vedette. Y aunque en ningún momento les enseñó a bailar a sus colegas ni les dio algunos tips, Montes era muy simpática, dijo, y lo único que hacía aparte de bailar era hacer parodias e interrumpir a quienes estuvieran cantando, que a veces era César Costa y en otras Gualberto Castro. Sin embargo, cuando se fue a Nueva York, hace más de 3 años, perdió comunicación con todos sus colegas. Yo supe de ella hace 5 años, me encontró en el Facebook, me mandó un mensajito y se lo contesté. A ver, ¿cuándo vienes a Nueva York? Le respondí, pues sí, fue lo único que supe de ella.